Parte exportación de plátano rumbo a mercado europeo. Paraíso, Tabasco. Domingo 9 de septiembre de 2012. A 10 días de haber arribado la embarcación Humboldt Valle al puerto de Dos Bocas parte hacia tierras europeas 170.000 cajas de plátano de las cuales se exportaron 140.000 cajas de banano tabasqueño procedente de la Unión Agrícola Regional de la Sierra y 30.000 cajas de Chiapas. Roberto de la Garza Licón, director de la Administración Portuaria Integral, API, de Dos Bocas e Ignacio Lastra Marín, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, supervisaron las condiciones de almacenamiento del embarque en las cámaras de refrigeración. Roberto de la Garza, indicó el embarque de plátano se llevó a cabo con éxito en el que los productores constataron la edad biológica y condiciones del producto. Subrayó, el puerto de Dos Bocas ha crecido en su infraestructura y movimiento de carga como de buques. De igual forma indicó, se preparan para consolidar los tres embarques siguientes del mismo producto con volumen similar, en el que se buscará logísticamente el mejor rendimiento. Dentro de las acciones del puerto, puntualizó, se tiene programado equipar las instalaciones del nuevo muelle Noviembre 2 para así laborar las 24 horas del día, así como el desarrollo de la primera etapa del parque industrial de 70 hectáreas. Ignacio Lastra Marín, titular del SEDAFOP, explicó que esta exportación es una bolsa de oxígeno para los productores tabasqueños así como también para los de Chiapas de las cuales 140.000 cajas son producto de Tabasco y 30.000 de Chiapas que serán distribuidas en varios países de Europa. Externó que estas condiciones para la exportación se dan dado que se toma un precio en el mercado internacional, en Europa, superior al mercado nacional y en el que la calidad del producto es de muy alto nivel.